Hola chicos y chicas, bienvenidos a Desastre. Estamos en Dreamlight Valley y bueno, me gusta el juego, pero tiene algunas cosas que no me gustan. ¿Por qué me dejas de empezar misiones si luego te lleva un paso en que te dice que complete algo, alguna misión, otra misión diferente? Entonces, si estoy grabando una cosa específica, pues me fastidia. Por ejemplo, aquí me estoy haciendo un lío con la reliquia del olvidado. Porque no me desbloquea. ¿Ve? 1 de 4. Y Scar, he encontrado una cosa en la cueva de Scar que sería la 2. Pero es que no. Es que no, porque claro, me lleva a esto. ¿Por qué se me desbloquea eso y me lleva a esta que no puedo seguir porque tengo que completar más misiones con Scar? Pues vamos a ver. Entonces, hablando con él, me ha dicho. Ya era ¿Cómo me está hora? molestando? Que haga lo de. Porque aquí me lleva a un callejón sin salida, ¿verdad? Aquí no se me pone nada. ¡Hurra! Tengo que hacer una misión con él. Por lo menos. Yo no sé si más, ¿eh? Tiene que quedarse con Gilito más pato. Él tiene lo que necesita. Vamos, Agilito. Agilito está ágil y es hito. Le he subido también de nivel esto. También le he subido el puesto de PC a Baiana. Madre mía, me he gastado un montón de dinero. Mira, todavía tengo, pero me he gastado. Hablo con Gilito, a ver, ¿qué me cuenta? Saludos, vecino. Sí. Rompiendo huesos. Hola, Bartolomé. Pues estás buscando tu próxima inversión. Tengo nuevas ofertas cada día. Necesito, de hecho. La meseta de soledad está cubierta de huesos de ñiñú. Ah, Iscar te pidió que lo regalases por él. Típico. Si sigues haciendo todo por él, nunca aprenderá. No, estás ayudándome a mí, no a él. Supongo que tiene razón, está haciendo un favor a la aldea y mi negocio se beneficiará gracias a nuevos productos de la meseta soleada. Pero Scar tiene que aprender a no arruinarlo todo y esperar que otro venga a arreglar su estropicio. Toma, este molde debe hacer que tu pala sea lo suficientemente fuerte para eliminar los huesos. A ver. ¿Qué molde? Ah, ¿y ahora qué? Espera, ¿cómo funciona esto? ¿Tengo que poner alguna cosa más? Claro que sí, Bob. Pero no me dedico al negocio de arreglar pala. A lo mejor Scar puede ayudarte con el resto. Bueno, ya estamos. Hasta la próxima, Chaito. Pff, ahora otra vez a ver a Scar. ¿Dónde estás, Scar? ¿Estás movido de donde estaba? Esto me marea, estas cosas me marean. Este juego está bien. Pero. Pff. Ya me ha liado. ¿Estará en su zona? Mapa. Aquí me meto de aquí. Si el mapa puedo hacerlo con la M. Sí, está aquí. De hecho, vamos a darle. Vine para acá, vine para acá. Nos encontraremos en medio del camino, chaval. Aquí está. Has vuelto. Eso Hola. significa que por fin puedo deambular por mi reino por completo. Ejen, quiero decir, tu valle, por supuesto. ¿O tiene aún más preguntas molestas? Tengo un pequeño problema. Tengo el molde, pero no sé qué hacer con él. Como siempre. Estoy rodeado de idiotas. Qué borde que, ¿eh? ¿Te parece que mis patas han sido hechas para algo así? Suspira el tío. Uf, aunque recuerdo algo. Antes del olvido recogía madera seca y fabricabas cosas que se llamaban lingote de hierro. Cuidado que no tengo mucho hierro, ¿eh? Y por supuesto está también el problema de la garra de león que añadiste a la mezcla. ¿Qué garra de león? ¿Dónde puedo encontrar garra de león? Antes que nos abandonase y de que todos tuviesen que huir a su reino, algunos leones solían deambular por la meseta y trepar por los acantilados. ¿Qué dices? De vez en cuando nos rompemos las garras en las rocas. Tendrá que buscar Este cerca lugar nos demuestra que de los todos son acantilados en la especiales meseta a su soleada. manera. Estamos en la meseta soleada. Vamos a ver. Cerca de los acantilados. Aquí hay acantilado. ¿Qué haces tú aquí? Abuelita. Abuelita, abuelita. Aquí no hay acantilado, ¿verdad? Yo qué sé, ¿dónde está? ¿Qué? No. ¿En qué forma están representados las uñas? Aquí no hay acantilado, ¿verdad? Es por ahí, supongo. Completa las misiones, ya lo sé. Pero, ¿cómo son las garras? ¿Cómo están representadas las garras? Ya estamos tonteando. Ah, mira, a ver, a lo mejor con la pala. ¿Dónde está? Madre mía, joystick. ¿Eso qué es? Ah, ya está. ¿Cómo? No me entero.
Garra, ya está, ¿no? ¿Pero cuántas? ¿No pones cuántas? ¿Y qué quieres que haga? ¿Voy a verle otra vez? Hoy más. A ver. Scar. Scarcito. ¿Se lo veo para abajo? No lo veo. El caso es que él quería ir para abajo, ¿verdad? Con uñas y dientes. A lo mejor está en su cueva. Ah, está allí, está. Ya he visto, ya he visto. A ver qué hace ahí ese hombre. Ese hombre león. Es lindo gatito. Qué bien. A ver. Eres tú. Rompiendo huesos, ¿qué debería hacer? Si quieres mejor tu para real, necesitarás lingote de hierro y madera seca. Y debería encontrar. Que lo tengo ya. Pero ¿cuántas? Me tiene... Es que no me dice cuántas. Estoy harto de ti. A ver, voy a mi. Uf. A ver, voy a. A mi mesa de operaciones esta. Que la tengo más lejos, no la puedo tener. ¿Cuántas garras necesito? Qué lío esta misión, ¿no? Me está. Bueno, esta misión, no, todo esto. A ver, lingote de hierro, voy a hacer. Sí. ¡Ah! ¡Que no tengo hierro suficiente! Ya decía yo, ¿eh? ¿Dónde hay más hierro de lo necesario? Pero, ¿cómo que no tengo tanto hierro? Madre mía, qué ruina tengo yo en mi vida. Pero si tienes un montón de hierro. Espérate. Algo se me está. No, algo me estoy yo liando. Yo tengo lingote de hierro. Me salía las. Me estoy liando. Es que ya estoy con lo de la otra misión de Reliquia del Olvidado y me estoy ya precipitando. A ver. No, que no tengo hierro. Que no tengo hierro, realmente. ¿Aquí donde tenía yo, eh? No. ¿Oye? No, que aquí. Qué lío, qué mareo me tengo. Tengo tres nada más. Pero, ¿qué ruina es esta? Si siempre tiene bastante hierro. ¿Dónde he gastado tanto hierro yo? Qué misión más escabrosa. ¿Dónde hay hierro? A ver, ven para acá. Más hierro de lo normal. Colección. Recolección. A ver. Busca de valentía, sí, vale. Cada confianza. Vamos a picar. Vamos a la búsqueda de valentía. Por ejemplo. Mira, había otro sitio que salía más, ¿eh? Aquí creo que salía menos cantidad. Tú. Madre mía. A ver, piedras. ¿A dónde hay piedras? Piedras. No quiero nada más. No quiero nada más. No quiero nada más. Oye, ¿y dónde están las piedras? ¿Aquí? A ver si ahora no va a haber piedra. No veo. Bueno, ahora me salen esmeralda. Esmeralda y cosas de estas. Venga. Tú, ponte bien esto. No vemos. Ahí veo algo de hierro. ¡Buah! Ahí no hay, ¿no? Venga, más. No, ahí no miro. No le falta mirar ahí. Oye, aquí no hay piedra, macho. Pero, a ver. ¿Has visto vosotros algún sitio que tenga menos piedra que esto? Pero si hay un montón en todos lados. Ahora resulta que no hay piedra. Aquí hay una. Venga. ¿Sabes que necesito hierro? No hay. Mucho, no hay mucho. Vale. Por si acaso voy a pillar más. Alguna me he dejado por ahí, pero. A ver, crucemos. ¿Dónde puede ser cruz aquí? Cruzando. Vaya capitulaco. Venga, un limoncito. Bueno, madre mía, ahora me entretiene. Me quejo de todo, chico. Madre mía. Venga, pica un poco. Que pica menos que una hormiga. Aquí hay. Aquí hay piedra. Son del bosque de valentía, ¿no? Hay un hierro ahí. A ver. Hierro. Madre mía, qué escaso, ¿eh?
Poco hierro. Poco hierro veo. Muy poco hierro. Tenemos que ir a otro lado, ¿eh? Vamos a ir a otro lado, ¿eh? Oye. Vamos a otro lado. ¿Dónde decía que había más? Espérate, ¿ahí hay algo? ¿Alguna...? No. ¿Dónde decía que había más? Madre mía, recolección. Hierro. Claro de confianza. Vale. La confianza de asco. Claro de confianza. Eso está por aquí, ¿no? Venga. Claro, tengo que ir primero ahí. Porque aquí está más avanzado. Mira, un cofre. Es un mapa más... No sé. Más reciente. Y dan más cosas, creo. Dan más hierro y esas cosas, me parece. Mira, mira, 3, 4, aquí está. Aquí está el negocio, chicos. 4, vamos a pillar unas cuantas. Oye, no sé, he dicho que iba a pillar y ahora no hay piedra. Pero sé que hay otra, ¿no? No te dejé, ¿eh? 5. Sin la rima. Venga, vamos a pillar 2 piedras más. Vale. Sí. Claro, aquí hay más hierro. Por lo menos sale hierro en todas, en un par. Pero tampoco es que haya una barbaridad. Tú, no me deja pasar, ¿no? Vale, eso ya acabaré con vosotras. Tranquilas, no me lloréis. Además, voy a cruzar. ¿Qué crees que no? Sí, voy a cruzar. ¿Qué llego? ¿Aquí no hay ninguna piedrecita? No, aquí no. Debería. ¿Me puedo cruzar, no? No, está la seta. Es verdad. Pero tengo yo aquí el pozo. ¿Qué te crees? No. Lo tengo mal puesto. Bueno, yo creo que tengo bastante. Vámonos. Yo creo que ya tengo bastante para hacer los lingotes y luego ya me ocuparé. Ya tendré que farmear hierro porque si no... Váyatela conmigo. Calla. Scar. Scary Movie. Madre mía, macho. Que para hacerlo de la... del dibujo ese me está costando aquí. Y te falta más cosas, ¿eh? Lingote de hierro. Ahora me sale bien puesto. Espérate. ¿A qué venía yo aquí? Para de la pala, ¿no? ¿Cuánto lingote necesitaba? Aquí no sale de la pala, ¿no? Voy a hacer todo lo posible, ya está. Lingote de hierro, todo lo que pueda. 3, oigo que poco. Yo no tengo nada, ¿eh? Vale. ¿Y qué pasa? Me estoy liando con la misión. Me estoy liando. Madre de pala. ¿Y qué? No. Me estoy liando. No me estoy enterando de cómo va esto, ¿eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? No. ¿Qué hago aquí? Yo qué sé. ¿Dónde está el león este? Me parece que me siga, se venga conmigo porque... Vaya tela. ¿Otro se ha ido de su...? A ver. ¿Qué se está comiendo por ahí? ¡Madre mía! ¡Oye! ¿Dónde está? Y seguro que lo tengo encima de mi cabeza. ¡Ah! Está aquí otra vez. Pff, ¡madre mía, tío! ¡Qué suplicio de misión! ¿Es que cada vez pone menos pistas o qué? Cada vez estoy más tonto yo. No me entero de nada.
también, las dos cosas. Haré todo lo posible por ayudarte. Confía en mí. ¿Qué vas a tu padre real? Necesitas lingote de hierro y madera seca. Lo tengo. ¡Hurra! ¿Qué? A lo mejor me hace falta más garra. A ver. No, ¿qué hago? Madre mía. Sí. Sí. Aquí te agarra. ¿Pero el agujero es una garra o qué? No, ahora no. Me estoy liando, ¿eh? Me estoy liando, pero liado, ¿eh? Por todo el acantilado. Aquí más agujero. No veo. ¿Ay? Vaya. Me he encontrado todo lo esto que había. Menos lo que me busco. Aquí no hay acantilado, ¿no? No me fastidie. A ver. ¿Tendré que cambiar el pozo de sitio o qué? ¿Cuántas garras? Tengo dos. ¿Y cuántas hacen falta? Scar. Scarcito. Aquí más. Tres. Sí. A ver. ¡Ay! Gacho. Sí. No, pero rompiendo huesos. Oye. Ay. Ah, vale, vale. A ver, porque no miro. Tengo madera seca, tengo eso. 5. Ay, ¿por qué no miro eso? 5. Vale. ¿Cuántas tengo? Falta una. Falta una. ¿Que dónde estará? ¿Dónde estará? Ay, mía. Guppy. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Vale. Creo que ya. Seguir. A ver. Fabrica esto. Cabeza de garra. Vale. Sí. Pues ya tengo todo, ¿no? Vale. Para casita. Que chispea. Ay, qué lío. Ya cortaré. Hay dos misiones en una, y de un lío me marea. Esto tanto. Te metes de una misión a otra. Y no estoy acostumbrado a eso ahora. Estaba yo con la tranquilidad. ¿Y ahora qué? Aquí, ahora sí. Cabeza de pala de garra de león. Madre mía. Mira, sí, sí. No la pierdas. Tenemos que mejorar la pala. Bien. Ahora. Ya lo hemos hecho. Mejora la pala. Ya lo he hecho. Pero ya he mejorado. ¿Qué quieres que haga? Si ya lo he hecho. Mejora para utilizar. Si ya lo he hecho. Y me sale como con que no. Consigue que Scar recuerde los materiales que necesita. Sí, se ha mejorado. A ver si hay que usarla o algo. No sé. A ver los huesos. Se ha mejorado. ¿O qué pasa aquí? Espérate, vamos a ver. Mejora la pala. Tengo que tocar aquí algo. No. Ah, mira, sí. Cabeza de pala de garra de león. Gracias a esta aleación de hierro y garra de león, tu padre debería pronto poder deshacerse de lo más pequeño. De esos dichosos huesos de ñu. Usar. Vale, vale. Madre mía. Ahí. Pues me está diciendo que lo mejore. Yo creo que ya había mejorado. Al fabricar la fábrica plena ha mejorado. Bueno, ¿y ahora qué hueso de ñu
¿Esto? ¿Onda? ¿Y qué me da? No sé qué me da. ¿Qué es lo que me das? Elimina los huesos de... Uno. A ver. ¿Qué cubre? No sé, yo qué sé. Dos. ¿Este vale? Esto es lo que pongan, ¿no? Pero son muy pequeños. Lo grande. Tres. Bueno, aquí. ¿Qué me da? ¿Arcilla? ¿Arcilla me da? Aquí no, no. ¡Ah, pillín! Cuatro. ¡Pillín! ¡Hola! Calla, 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 calla. Que me han timado. Me han timado, chico, chica. Me acaban de timar. Porque yo me iba... Estaba pensando en eso, precisamente. En romper eso. ¿Listo? Este no está grande. Aquí. Vale. Pero me da arcilla. Me da una forma de encontrar arcilla. Y más cosas. Creo. Pero bueno, arcilla ya se llama una... Claro, mientras haya huesos. Si no, no. Vuelve donde está Scar. Pero Scar, ¿dónde está? ¿Está aquí detrás de mí? No. ¿Dónde está Scar? ¿Dónde se ha metido el animal este? Mapa. Scar. Está en su casa, en su cueva. Métete en la cueva. O sea, ya ha desaparecido eso que había de los sueños. Ha desaparecido. Está aquí. Hola. ¿Hay más cosas por aquí que pueda robarte? No, esto es muy raro, ¿no? A ver, Scar. Qué bien. Uy, estoy rodeado de idiota. ¿Perdona? Para ser justo, solo eres medio idiota, Bartolo. Porque hiciste la mitad del trabajo. Ay, madre. Has conseguido deshacerte de los huesos más pequeños, pero los más grandes siguen ahí. Bueno, viviendo de la, esta, ¿no? Supongo que tendré que valer por ahora. Pero no me sentí satisfecho durante mucho tiempo, volando solo a la mitad de mi reino. Vale. Rompiendo huesos completada. Scar asegura que no recuerda el dibujo. Completa más misiones con Scar para que confíe en ti. Hablar. Hola. Aquí está. Si me sigue interesando en ayudarme a recuperar nuestro territorio, he encontrado otra solución. Venga, vamos. Hace no mucho tiempo eliminaste algunos de los huesos de Ñu que cubrían la meseta, pero solo pudiste deshacerte de lo más pequeño, lo que no fue de gran ayuda. Ahora tengo clave para eliminarlo todo, madre mía. Tendrás que hablar con esa mujer del claro de la confianza. ¿Cuál? ¿Madre Gothel? ¿Por qué? Sabe algo. Antes del olvido era capaz de atravesar los huesos. Voy a preguntarle. Y yo estaré aquí esperando. Bien. Con mucha expectación. Bien. Es vamos. Nuestro secreto. Vale. Pues misión en ciclo de vida. Vale, venga. Que me voy. Claro de confianza. Y no, madre mía, qué lío me estoy haciendo. Verás tú para organizar esto. Evitar y una misión con otra. Qué lío me estoy haciendo. Y yo quiero hacer la de la reliquia olvidada. Hasta... ¿Dónde está...? Madre Gothel, si está por aquí al mi lado. Ah, vale, aquí está. ¿Dónde va? Hola. Venga, sí. Siempre es maravilloso. El ciclo de la vida. Ajá. Oh, parece que alguien busca consejo maternal. ¿En qué puedo ayudarte, tesoro? De hecho, Scar y yo estamos intentando... Uf, no me digas que aún tratas con esa criatura. Oh. Te aconsejo que lo destierre del valle inmediatamente. ¿Sabes qué intento cazarme como si fuera algún tipo de presa? Antes del olvido estaba recogiendo hierba y sentí que alguien me seguía. Alguien con... la intención de comerme. Hizo como si fuese un error, pero supe que era mentira. Buscaba un almuerzo y decidió que yo era una buena opción. ¿De verdad? Lo negó, por supuesto, pero en sus ojos podía ver que para él yo era un menú de tres platos más postre. Mira, quizás si es que tuviese más espacio por el que moverse, no tendríamos este tipo de problema. Estoy intentando abrir el otro lado de la meseta soleada. Hay un muro de huesos de Ñu bloqueando el puente. Oh, sí, creo que tengo la respuesta que busca. Escucha atentamente esta historia. Hace tiempo había una joven bella y brillante. Esa joven era yo, claro. Sí, me lo imaginé. Esta joven brillante y hermosa mujer estudió a los leones y descubrió algo llamado el ciclo de la vida. Para ellos, el mundo se rige por un orden y todas las criaturas vivas forman parte de él. Los leones se comen los Ñu, pero cuando los leones mueren, se convierten en el pasto que comen los Ñus. Algunos lo considerarían poético, iba a decir patético. Cuando descubrí el ciclo de la vida me di cuenta de que puede haber poder en él. Así que eché un vistazo a la biblioteca de Merlín. Bueno, hay que ir ahí, seguro. Encontré la receta para una poción. Hay que preparar esa poción y echarla sobre tu pala real. Bueno, para eliminar los huesos. Entendido. He encontrado el ingrediente, preparar la poción y listo. ¿Pero qué necesito para la poción?
Oh, lo típico. Brillante, seguro. Fragmento de noche purificado. Para dar una pizca de magia. Algún negocio antiguo. Cuanto más antiguo y en peor estado, mejor. ¿Dónde se supone que voy a encontrar eso? Bueno, es posible en las profundidades de... En las profundidades de las minas de bajo la meseta soleada. Deberían servirnos. Bajo la meseta soleada. Esas minas son enormes. Me pasaré la vida buscando. Sea donde Vitali, ¿no? En el mineral de Vitali ese, donde está por ahí, ¿no? Ojo, te ayudaré con eso, querido. Siempre y cuando puedas seguir una sencilla instrucciones. Cuando entres en la mina, vete hacia la izquierda. Camina un poco y toma la primera desviación a la derecha. Izquierda. Derecha, izquierda. Creo que está claro. Y una vez que tenga los huesos antiguos, tendrás que encontrar la manera de convertirlo en ceniza. Scar debería conocer la forma de hacerlo. Parece que la destrucción le tira bastante. Vale, iré a buscar unos cuantos huesos antiguos en la mina, conseguir fragmentos de la noche purificado y luego hablaré con Scar para descubrir cómo convertir todo en una poción. Bueno. ¿Qué estás esperando? Vete. Que sí. No me eches. Que nos vamos entonces otra vez aquí. Y a las minas de Vitalis, ¿no? ¿Dónde, bueno, donde están los... eso, lo llamo así. Donde está el mineral de Vitalis, que es aquí. Bueno. No sé si me hará falta pico. Izquierda, derecha, izquierda. Pero mientras, ya que estoy aquí... Oh, ahí está la izquierda, esa es la izquierda. Aquí también habrá hierro, ¿no? Había hierro, me parece. No. Bueno, izquierda. Bueno, pero... Ya me he perdido, seguro. Tú. ¿Ah? Sí, hierro, sí. Y oro. Cuando me hace falta hierro... Es que no tengo. Esto no vale, ¿eh? ¿Veis? Derecha, izquierda. ¿Qué pasa aquí? Yo creo que lo he hecho mal, pero bueno, ahora veremos. No, aquí no hay nada. Me ha liado. Me he liado. Más que me ha liado, me he liado yo. Y nada. Bueno, pues vamos a paseando por todo y ya está. Yo qué sé. Ahí hay algo. Mira, ahí está. Es verdad. A recoger. Vale. ¿Y qué hago? Seguir. A ver. Hueso tengo. Hay que hacer... Tengo un fragmento de noche publicado. Bueno, pues hay que hacer más. Vale. Pero eso hay que hacer ya. Hay que ir a casa, ¿no? ¿Dónde voy? ¿A qué me he liado? Eso ya... Tengo lo de... No, me he liado. Vámonos. Antes que me líe más. Vámonos. Los fragmentos de noche purificado creo que lo hacemos en casita, ¿verdad? Che. Vamos rápido. Ahí. ¡Madre mía, qué lío! ¿Y dónde voy? Me voy por donde no es siempre. A ver. Son mareantes estas misiones, ¿eh? Porque me lío yo mucho. A ver cuánto... Si puedo hacer más... ¿Cuántos fragmentos puedo hacer? A ver... Tengo uno. Hay que hacer 10. Pues tengo para 10. Para 9, perdón. Bueno, tengo. Vale, continuar. A ver. Vuelve donde está Scar. Bien. Hasta ahí llego. Bueno, si sigue en el mismo sitio. Espero que sí, porque tenemos que hacer cosas ahí, romper hueso. Aunque no sé si me mandará otra hora. A Scar, venga. Ah, sí, está aquí en su casita. Bien. Si llego antes andando. Qué lío me he hecho. Venga, vamos. Pronto pasaremos por ahí. ¿Cómo se ha quitado la cicatriz, eh? Como ya tenemos ya o hemos descubierto el libro. Supongo que donde están las cicatrices están los libros. Para lo de los recuerdos de eso. De aquí. Bicho. Sí, añade una conversación estimulante. Qué bien. Un montón de cosas antiguos, otro guapo. Mira a decirme que está intentando asustarme con esto. Madre Gothel dice que tengo que convertirlo en ceniza. Y luego, ¿cuándo es verdad?
También dijo que una canción intentaste convertirla en un menú de tres platos. Aún seguimos con eso. Bah. No estaba intentando cazarlo. Estaba simplemente patrullando la meseta sueda por la seguridad de la aldea entera. Te creo. Oh cielos, entonces me creerás cuando te diga esto. La vi enterrando algo en la tierra antes de que saliese corriendo. Obviamente me preocupaba la seguridad de la aldea, así que decidí investigar. Una flor misteriosa crecía en el lugar donde la vi cavando. No tardó mucho en volver, así que me abalancé sobre ella. ¿Estás plantando una flor? Qué raro. Sí, yo estaba mirando a través de un objeto que le afanó al cabeza de chorlito parlanchín con sombrero azul puntiagudo a Merlín. Enterró las cenizas de los huesos antiguos y allí creció una flor. Bueno, eso es a lo que se refería a mencionar el ciclo de la vida. Los huesos antiguos se convirtieron en una flor, literalmente. Oh cielo, están empezando a balbucear como el mandril tarado de mi hermano. Solo tenemos un problema. ¿Cómo convertimos esos huesos en ceniza? Sí, bueno, puede que tenga una solución. Hay un géiser volcánico bueno dentro de mi cueva. Ponga allí los huesos, el calor y la presión deberían funcionar. Después supongo que tendrá que recoger la ceniza y enterrarla. Eso es todo. Parece bastante sencillo. Sí, sí, muy mareo. No te olvides de regar la flor o nunca crecerá. ¿Qué flor? Es nuestro secreto. ¿Qué géiser? ¿Qué géiser? ¿Esto? Ah, no. Me parece que se refiere a la mina. ¿Verdad? En la mina vi yo una cosa, pero me voy a perder. Otra vez, como siempre. Venga, vámonos. En la cueva de Scar. O me estoy liando yo por algo, me estoy liando yo. Creo. ¿Dónde está? Oh, no, espérate, que a ver si va hasta aquí. El geyser. Me estoy yendo yo a otro lado. Uf. En la cueva de Scar. A ver. ¿O está mal explicado esto? De la cueva de Scar. ¿Qué geyser? ¿Qué geyser? ¿Geyser? Aquí no me dice nada. ¿Hay un geyser aquí o qué? Ah, mira, es internacional. Esto es. Madre mía. Ya me iba yo a la mina. Hombre, es que no. ¿Y ahora qué? Recojo. Ya tengo ceniza. Bien. Planta ceniza en cualquier lugar de la meseta soleada. Bueno. Aquí también podía plantarlas, ¿no? Pero bueno, vámonos a un sitio que me guste. Mira, me está regando, ¿eh? Está lloviendo. Voy a poner aquí. Porque me gusta. Cualquier lugar. Venga, vale. Tú. Quita. Espala. Y se nos va el tiempo. Pala. Bien, planta. ¿Y ahora qué? Cuida. Esto, flor de hueso. Sí. Pero qué. Ya está lloviendo, no tengo que regarlo. ¿Y esto qué hay que hacer aquí? Aquí hay una otra misión que hay que tardar 40 años. Pero es una cosa. Bueno, espérate. Flor de hueso. Me voy a gastar una poción. Voy ahí. Espérate, que no me acuerdo de dónde está. Está lo del puesto. ¿Vale? Me voy a gastar una poción para nada. Voy a ir a. Ahí, estoy liando por no hacerlo con el teclado. A mi casa. Me hace una poción de crecimiento rápido. Que no va a valer. De hecho, voy a hacer de. Es que eso es más uso. Es que. No vale, es que no vale. No vale, pero bueno, vamos a hacerla. De esta manera. No sé ni cuánto va a durar eso. Es que tampoco te dicen cuánto hay que esperar ni nada. Bueno, a lo mejor siguen misiones. Pero bueno, vamos a hacer una. Y luego vemos. Nosotros siempre. A ver. Cristales. Vale, bien. Es que la otra. Aún más milagroso. La otra es que da más usos todavía. Que no es por nada más, me parece. Me gasta 1000 de light. Cristal vital y me da igual. Tierra fértil. Se pueden conseguir. Ahora de momento me da igual, pero. Venga. Esto que hay que estar todo aquí. Venga, hasta que me canse. Que el caso es que me está cansando, ¿eh? Porque la verdad es que está mareo. Y hay cosas. A ver, cuida esto, flor de hueso, misiones. Vamos a mirar. Después de haber gastado dinero. Bueno, vamos a ver.
Cuida, ya está, pero sí que está. Cuida esto, flor de hueso. ¿Y qué? ¿Y qué significa? Que cuide de eso, ya deja llover. Madre mía. Está la seca. Está por el tenderete. No está seca. Está irrigada. Claro, ya no puedo regar, sí, sí le puedo regar. Pues no crece. Hecho para nada. ¿Por qué? Ah, no, que también he usado. Madre mía. Usar. Vea, es que mal gasto de. Y yo no puedo, tío. Yo no puedo porque acabo de regar. Bueno, vamos a esperar otro poquito. Esto voy recogiendo de esto. Voy recogiendo. Ay, madre, qué lío me hago. Yo solo. Estoy por recoger estas flores. ¿Por qué? No lo sé. Y si recojo con la pala mientras huesos, huesecitos, y así tengo arcilla. A todo esto, ¿los huesos se regeneran? ¿O no se regeneran? A ver, ¿pides algo tú? ¿Estás pidiendo algo tú? No, quita. Quita. ¿Pides algo? ¿Qué hago yo con la caña? Ah, mira, sí. Ah, mira, sí crece. Sí crece bastante. Con el crecimiento milagroso este de la poción. Ahora ya en todo lo que riegue crece antes. Vale. Pero se gasta un montón de historia, ¿eh? Cuidado. Cosechar. Vale. ¿Y ahora qué? Cabeza de pala rugiente. Tengo que irme a mi casa otra vez. No hago más que venir y me echa otra vez. Necesitaría la ayuda de un ser humano. Sí, sí, pero espérate. Que yo no sé ahora mismo quién es humano o no aquí. Venga. Rugiente. Ruge. Madre mía. Venga, rugiente. Rúgeme. Vale. Uf. Uf. Ahora. ¿Dónde está? Usar. Usar. Y a ver cómo es la pala. No la tengo en la mano, ¿no? Claro, no la tengo en la mano, como tiene que ser. A ver. Como ruge. Madre mía, qué bonita. Vámonos. Quita. Ahora. Vale, hay que ir a eliminar huesos. ¡Ay, mía! Y todo para hacer la misión de Merlín esa que tengo todavía sin hacer. Y me queda más cosas, ¿eh? A ver, entonces, ¿qué bloquea? El puente de madera, esto, ¿eh? Venga, a ver si es verdad. A ver si es verdad. Uy, no, esto te da mucha arcilla, ¿no? Muchísima arcilla. ¿O qué? ¿Cantidades industriales o no? Vale, vale, vale. Calla, calla, calla. Calla, 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 calla. Calla. Oye, no desaparezca ahí, ¿eh? Eres muy lento. ¿Hay más? ¿Cuánta arcilla ha pillado? 28. Bueno, tenía más yo de antes, o sea que... Venga, entonces ahora vamos a hablar con Scar. Podría salir fuera de tu cueva, ¿eh? ¿Qué pasa? Me ha pegado un lagazo. Me está pegando el lagazo. Oye, ¿y puedo...? Un momento. Soy yo... ¡Ay, mira! Bien. Abre. Me lo merezco. ¿Cuánto? 131. Bueno, es que no me gasto más de lo que... Genero. En fin. Vamos a hablar con Scar. Ya veremos las otras cosas. Venga, sal de ahí un poquito. Que si no, luego tenemos jaleo. Ven. Ven. Ven, ven. Gatito. Gatito malo. Bueno, y se queda ahí. Hablar. Aquí está. Por fin, la meseta soledad vuelve a estar completa. Supongo que debería darte las gracias. Al final resultaste ser útil. Ser útil. Hay una última cosa que necesito para que mi reino vuelva a estar completo. Madre mía. Venga, haré lo que va a faltar. Te avisaré cuando necesite tu ayuda. Anda. Ciclo de vida completado. ¿Y me dejas así? Completa misiones con Scar. Todavía no puedo hacer lo del dibujo. Madre mía. A ver,
Un momentito. De momento me despido de esta. La vida es injusta. Voy a intentar a ver si puedo hacer más con él, pero en el siguiente capítulo, que esto ha sido largo y no me entero de nada.